Jornada número 13 de la Liga Guatemalteca de Fútbol. Todo listo, el árbitro observa su cronómetro. Y ahora sí, que el rodar del balón haga palpitar el corazón de los amantes del fútbol. Comienza este cara a cara entre el Iztapa y Xelajú por la jornada número 13 del Clausura 2023. De hecho, no es amarillo. Sí, te escucho, Luis. Te decía que... Antes, atentos, dentro del área se perfila el disparo, el portero en primera, sigue el peligro y otra vez, espectacular, tremendo lo que hace Javier Irazuna en dos ocasiones para mantener en cero su arco, muy cerca Xelajú, lo de Irazuna, espectacular, Luis. Sí, estas incursiones de estos jugadores que aparecen por sorpresa, acá espera, González saca un derechazo. Y Javier Cono Irazú no se da por vencido y en dos ocasiones de dos goles recibidos en 13 jornadas. Acá contacto fuerte, no sé, el disparo al arco. Acá el encontronazo, oíme, tranquilamente pudo ser para tarjeta amarilla de Oscar Raí Villa por cómo llega a disputar esa pelota. Rodas y también Elmer Cardoza, a ver quién la mueve. Ya se suman los altos, los centrales, entre ellos Kenner Gutiérrez al área. 35 minutos. Tiro libre a favor de Xelajú. Rodas que la pone en movimiento dentro del área. ¡Atento, cabezazo! Balón que se va hacia afuera. Se acaba de salvar el Iztapa. La primera llegada de peligro por parte de Xelajú. Pero seguimos sin goles. 0-0 todavía, Luis. Y tenés el voz de profeta porque buscó muy bien esa pelota Oliver Rodas. Le queda muerta a Juan Luis Cardona. Con Samayoa. Samayoa busca por dentro, atento, dentro del área, Johnny Cano, el disparo, gol. ¡Gol! ¡De Iztapa! ¡Gol de los locales! ¡Gol de los Peces Vela! Llegó el primer tanto del duelo, Johnny Cano el encargado. Dicen por ahí que tanto va el canto del agua que al final se rompe. Bueno, 1-0, lo gana el equipo de casa. Por bajo, atentos, Iztapa, Ojeda, Ojeda, ¿qué va a hacer Ojeda? ¡El disparo! Balón hacia afuera, muy cerca el Iztapa del segundo gol. Continuamos 1-0, lo está sufriendo Xelajú de una manera que creo que no se esperaba nadie. Seguimos con la mínima a favor de los locales. Y parece que acá pecó el Jerry Ojeda de no tener... el panorama claro, y luego Sergio el Negro Azurdia. Acá vemos bien Aarón Navarro Césped metiendo esa pelota a la zona de goles. Jonathan Velázquez, y acá Javier Cono Irazún, oportuno el guardameta uruguayo. Son los mejores momentos del elenco superchivo en el encuentro, y la pifia, en parte los nervios ahí de Iztapa. Veremos de qué está hecho este elenco de Pablo Garavello. Ahora sí, también hay que destacar que el Xelajú MC no las ha tenido todas consigo. Más allá de ser el líder del campeonato, la cuota goleadora ha sido bastante baja. Tiene 13 goles en 13 partidos. Se defiende bien, ataca poco, tiene una alta efectividad. Y ahora veremos si en estos 7 minutos puede sacar la casta y encontrar la ruta al fondo de las redes. Luis, repíteme el dato, Guido. Será posesión para Xelajú, muy bien en defensa. Adelantan filas, no les queda de otra. Acá intentan con el centro de Taquito, de Bío. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Xelajú! Visitantes, gol de los superchivos. Apareció Oscar Raí Villa. Estamos 1-1 en el partido. Tercer tanto para el mexicano en la competición, y apareció como todo goleador en su hábitat letal. Una pelota sin dueño dentro del área es bien aprovechada por el norteamericano. Y lo decíamos, Xela tiene estas características. Iztapa, más allá de ser un equipo de los goleadores en el campeonato, también es un equipo que defiende mal y ya ha recibido su gol número 23 en la competición. Parecía que estaba adelantado el mexicano, pero se quedó clavado. Hace buena el rezago, viene la pantalla, Oscar Raí Villa, el disparo, tremendo, Irazún,
Irazún espectacular, parecía el gol del triunfo de Chelajú, pero Javier Irazún tremendo para evitar el gol y ahora manda los suyos arriba. Vaya cierre de duelo, el corte defensivo y el despeje de Chelajú. Muy cerca estuvo el equipo visitante, Luis. Lindo partido, ataque por ataque, le hace bien la pantalla a Jordan Hernández y le queda a Raí Villa. Pero la experiencia de Javier Cono Irazún... Debería controlar con tranquilidad, vino el despeje, entonces se va a acabar el juego. Y sí, el central Mario Escobar dice que finalizó el partido. Iztapa y Chelajú igualan 1-1.